The president of La Liga claims that the Premier League's reputation and credibility is at stake over its investigation into Manchester City's alleged breaches of financial rules. Now, Javier Tebas, who's been a long-term critic of Manchester City, has also criticised the length of time it's taking to reach a resolution. City have denied any wrongdoing, while Premier League chief executive Richard Masters has defended the length of the investigation. 2017. Antes del expediente al Manchester abierto aquí, en 2017, en Socceres Manchester, ya critiqué al PSG y al Manchester City. Critiqué tan duramente al Manchester City que me llamó Ferran Soriano y estando allí me hizo ir a las instalaciones del City y me llamó, no sé si está por aquí, de Scudamore también, enfadaos. Ya en el 17, antes, y estamos en el 23, y no ha pasado nada. Y ahora parece ser que hay un expediente abierto de todo esto. Eso es lo que no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Eso tendrá que decidirlo la propia Premier League. Y la decisión tendrá que basarse en sus reglamentos, que los deben conocer muy bien, porque han incumplido solo 100 artículos, he leído. Son pocos, ¿eh? Han incumplido 100 artículos, pero tendrá que tomar su decisión y de acuerdo a sus normas y para que haya credibilidad en el fútbol, en sus propios clubes, porque lo peor que puede tener